Hola Judith, aquí estamos. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en nuestra presentación del pan de autor de Judith y vamos entonces a entrar en materia porque esto ha llevado un proceso y hoy llegó el día de ver ese pan de autor. ¿Cómo estás, Judith? Muy bien, muchas gracias. Aquí, bueno, emocionada con presentar pues esto, este reto, este nuevo reto que tú nos das dentro de la academia. Así es, así es. Es un reto, pero me contenta siempre sin ver el pan, si todavía sin ver esa miga y todo esto, me contenta es el hecho de haber llegado, porque indica que has pasado por varias etapas ya, ¿ok? Bien, Judith, vamos a contarle a los que nos están viendo hoy en día. Yo ya tengo tiempo, ¿verdad?, conociéndote a través de la academia y un poco más de ti, pero vamos a contarle a los que nos están viendo quién es Judith, dónde se encuentra Judith hoy en día y a qué se dedica. Hola, yo vivo en Caracas, Venezuela, y bueno, llegué a la academia buscando. Primero era el pan de jamón, y entonces un buen día pues encontré ese video en YouTube. Me interesó, empecé a seguirte y después sí me inscribí y estuve contigo en otros productos de la academia. Y bueno, a la final hablando, digo, bueno, realmente el diplomado tiene algo especial que sí, lo quiero hacer. Fue un reto, y la verdad es que ha sido muy gratificante pues, estar aquí. Así es, así es. Entonces, viniste por varias etapas, por varios cursos, pan de jamón, mientras estuviste en la academia, y luego decidiste este año iniciar con el diplomado, con el reto mayor. Exacto. ¿Cuál es tu profesión actualmente? Ingeniero hidrometeorologista. Ok, y tienes tu trabajo en la semana a tiempo completo, en esa área. Sí. Ahorita, bueno, trabajo ya no como ingeniero, pero en otra actividad que me consume también el tiempo, pues. Correcto. Entonces, Judith está en Caracas, Venezuela, en nuestra tierra, ¿verdad, Ana? Caracas, Caracas presente. y bueno, tiene su trabajo a tiempo completo y decide hacer este entrenamiento, este programa, que ella sabía un poquito la dinámica, pero ¿pensaste que iba a ser quizás menos o estabas preparada para este ritmo? Realmente no, no estaba preparada y ha sido magnífico, porque cuando uno hace las cosas a su ritmo, bueno, hoy hago uno, ya va, después puedo hacer el otro más tarde o 2 días después. Pero esta es la exigencia del curso de estar al paso con todas las actividades que hay que hacer y también ver con los compañeros del diplomado también están haciendo y te motivan a que tienes que estar al mismo ritmo que todos ellos. Es bueno. Es bueno porque te ayuda a que tú hagas las cosas en el momento que las tienes que hacer. Correcto. Entonces, ese empuje, sentiste el empuje de, ok, no es un pan a la semana que voy a hacer, sino déjame ponerme aquí, como dice Yayita, pónganse los patines, ¿verdad? Para ir al ritmo, pero al final poder llegar a lo que has llegado hoy, porque ciertamente tú ya venías haciendo panes, ¿verdad? Comenzó el programa y comenzabas a hacer panes y todo esto, pero todo iba como decimos, ¿verdad? En música, increciendo, todo iba aumentando la exigencia, las prácticas para poder llegar a lo que hoy nos vas a presentar, y es la creación de tu fórmula. En algún momento, Judith, ¿tú te imaginaste convertirte en creadora de fórmulas, de panes? Para nada, para nada. Yo la verdad es que nada es hacer una receta, seguir una receta que alguien hizo. Eso era lo que yo estaba haciendo. Pero el hecho de que yo misma creara mi pan de autor o de hacerlo desde cero, la verdad es que nunca me lo había imaginado. Excelente, excelente. Entonces, esto nos indica que aunque no te veas aún allá, sí puedes, porque hoy Judith nos tiene, entonces, su pancito que tiene su inspiración,
en ciertos recuerdos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en materia en esa parte de cuál fue ese pan de autor cuando llegó el momento. Bueno, chicos, tienen que pensar en su pan de autor, sus sabores, texturas, etcétera. ¿Qué fue lo que vino a tu mente y por qué? Bueno, era un pan que yo comí una vez que yo estaba en Estados Unidos y que la verdad es que me gustó mucho el sabor. Era un pan que vendían en el supermercado, pero el olor y el sabor me encantó y que de hecho cuando ya yo venía de vuelta yo dije, no, yo me tengo que llevar uno para Venezuela, compré varios para todavía mantener ese sabor. Y ya después, bueno, ya aquí no se El conseguía pan. ni con esa textura ni con ese olor tan rico. Ok, ¿y cuál era ese pan entonces? ¿Qué era eso que tú recordabas? Pasas y canela, ¿ok? De una marca comercial allá en Estados Unidos. Y bueno, nada, yo decía, yo quiero comer nuevamente ese pan, sentir ese sabor que sentí en aquella oportunidad que me trae tan buenos recuerdos. Excelente. Entonces, estaba buscando un pan con pasas, canela y qué textura, qué características tenía ese pan. Era un pan de sándwich. Entonces, muy rico para rellenar con quesito y eso. Entonces yo decía, bueno, eso es lo que yo quiero. No tan dulce, o sea, no, que pudiera utilizarlo para comerlo, ya sea con una mermeladita o con un quesito salado, ¿okay? Que también a nosotros nos gusta el salado y el dulce. Excelente, excelente. Ok, ahora llegó el momento de tu pan. ¿Cuántas prácticas tú hiciste de inicio a fin hasta Yo que llegaste a lo hice, que nos presentas hoy? yo creo que como unas seis o siete. Porque yo empecé utilizando el prefermento, ¿ok? Y después cambié a masa madre, porque yo dije, no me puedo quedar en esto. La masa madre ahorita es lo mejor y yo quiero, bueno, tratar de llegar a eso y de hecho así lo hice. Cambié de prefermento a masa madre. Excelente, excelente. En ese momento en el que tú pensaste primero en prefermentos, ¿cómo estaba tu masa madre? ¿Estaba así como que úsame, que estoy aquí en esplendor o no? No estaba tanto, no estaba tanto. De hecho, que en una de esas pruebas, pues, no me funcionó como me debía hacerlo. No creció, le digo, hay algo pasó aquí. Y ahí comprendí sobre todo algo que ustedes también dicen, de que la masa te habla. Y verdad que me está diciendo, todavía no estoy lista. Pero ya, tú me guiaste, me auxiliaste en el momento en que yo decía, bueno, ¿qué pasó aquí? No entiendo. Y me ayudaste pues a resolver esos asuntos para llegar a una masa madre fuerte. Excelente. Entonces, esta fórmula, señores, no tiene levadura comercial. El agente leudante y la levadura que tenemos acá es natural a través de la masa madre natural líquida. ¿Ok? Sí. Ok, háblanos aquí porque estoy viendo algo bien interesante en tu fórmula. Ella comenta, bueno, era un pan suave y aplicaste entonces el puré de papa, ¿verdad? Ese almidón modificado con el puré de papa. Pero además, sabor a canela, por supuesto, la canela está presente, y las pasas. Pero hay algo más que le aporta ese sabor a las pasas. Era como para potenciar un poco más las pasas, le agregué un puré de ciruela, ¿okay? Dentro de la masa, ¿okay? No como relleno, sino ya dentro de lo que es la preparación, Ok. para que tenga un poco más de sabor, para saltar un poco más el sabor de las pasas. Ok, entonces hiciste una compota, dice acá, de pasas y ciruelas. ¿Esa la Sí. hiciste tú? Sí. Ok, cuéntanos un poco cómo hiciste esa compota. Bueno, es un poco como las mermeladas que tú las cocinas con cierta cantidad de agua hasta que se ablande, después las licúas y te queda como un purecito. Ok. Entonces, eso junto con el resto de los ingredientes, leche, azúcar, mantequilla, la masa madre, te aportaron entonces esa hidratación. ¿Dónde podemos encajar tu masa? ¿Dura, estándar o hidratada? Una masa estándar, ¿ok? Eso era Estándar. lo que yo pensaba. Y de hecho, en esas pruebas, muchas veces conseguía, oye, la masa me está quedando dura, ¿por qué? Y hice lo que tú nos habías explicado de la hidratación.
hacer los cálculos y definitivamente ahí había un error que pude corregir y obtener entonces este pan que tiene un 60% de hidratación. Excelente, excelente. Ok. Aquí, ok, perfecto. Cuéntanos sobre el tiempo de fermentación. ¿Cómo tú estás manejando esto en ambas fermentaciones, inicial y maduración? ¿Aplicas algún retardo en frío, en bloque, en pieza? Cuéntanos un poco de eso. Sí, estoy utilizando la fermentación inicial, poniéndolo en retardo en frío en pieza. Allá hacia una primera fermentación. Y luego ya llevaba la nevera por 16 horas aproximadamente para que se fuera fermentando poco a poco. Y bueno, al día siguiente, pues por supuesto, ya sale para el horno. Ok, entonces formas ya la masa ya formada en su molde, en nevera, y luego entonces tiene ese tiempo de maduración fuera de nevera. Perdón, las piezas individuales sí puse por bloque y ya después entonces formé después de ese tiempo de fermentación inicial. Ok, perfecto. Y conservación, ¿cuánto tiempo le das aproximadamente a este pan en conservación de vida útil? Más de una semana. Y hasta lo tengo. Que se acabe la existencia. Exactamente, exactamente. Ok, pero en tus pruebas lo sometiste una semana para evaluar, ¿sabes? La hidratación, ¿cuándo comienza a perder esa humedad característica del pan? ¿Cuándo se ven más acentuados esos signos de envejecimiento? Ya como a los 5 o 6 días más o menos, pudiera haber primeros signos, pero puede dar todavía mucho más si lo mete en nevera. Ok, y Mo, ¿llegaste a ver en algún momento Mo? No, ok. Gracias a la masa madre, ok, un conservante natural. Excelente. Bueno, vamos a, muéstranos cuál es tu versión familiar y la versión individual. Ok, yo hice, empecé con el pan de sándwich. Este es un pan de sándwich, tiene 500 gramos aproximadamente. Recordando pues mi pan de sándwich. Y después hice otro también, que fue otra versión familiar. Este lo hice, esta formación fue el trenzado. Trenzado, o sea que la masa se presta para formarlo en diferentes formas, valga la redundancia. Ok. Excelente, excelente. Y es, okay, y ese pequeñito que tienes ahí es la versión individual. Sí, tengo varias versiones aquí. Este es tipo muffin, o sea, más pequeño. No los quería más, son de aproximadamente 50 gramos. Ok. De la manera que tú te lo comas, y bueno, si te provoca, te puedes comer otro, pero no es aquel pan grande que pudiera hacer. Y ayer pensando en el. En que ahorita viene Halloween. Entonces, bueno, miré un poco estos pancitos. Vamos a mirarlo aquí en la cámara, a ver si se ve bien. Ah, ok, en forma de calabaza. Ajá, traté de hacerlo. Llamitas. Y le puse una como un clavito de olor. Un clavito de olor, ay, qué chévere. Sí, y esos sabores que pues son muy notorios aquí, ¿verdad? La canela está bien presente en el otoño y todo esto, ¿verdad? Excelente. Claro. Excelente. Bueno, te tienes que tomar unas fotitos con eso. Okay. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a llamar a Roberto, que es quien va a mostrarnos realmente cómo quedó este pan fermentado solo con masa madre líquida. Okay. Hola, hola. Mucho hola, gusto. Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Contento de estar aquí ayudándolos y probando. Sobre todo esa parte, ¿no? Bueno, siempre la ayuda es bienvenida y me encanta que seas tú eres el sobrino de Judith, ¿verdad? Y me encanta esas relaciones cuando, bueno, viéndolo ahora con mi sobrino, con mi sobrina que está acá cerca, ¿verdad? Ver esa conexión en cuanto, en este momento, a la panadería. Muy bien. Roberto, ¿tú llegaste a probar algunas pruebas anteriores de este pan?
No, de este pan no, No, propiamente ok. no. Entonces, primera vez que vas a probar esta creación de Judith. Sí, exacto. Excelente. Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar viendo la textura. Entonces, toma uno de los pequeñitos que tienes ahí al frente y lo vas a Sí. acercar un poco a la cámara. Vamos a ver cómo. Ajá, ahí está bien. Y vas a presionar y soltar. Ok, ahora quiébralo. Ese tiene algo adentro. Ay, Ok, sí. ¿qué hay ahí adentro? Sorpresa, sorpresa. Es la misma masa, pero con chocolate. Ah, es que está relleno. Sí, o sea, hice una mezcla, hice una versión de chocolate y incluí la masa allí para que fuera una sorpresa. Ajá, sorprendido. Pero, ¿qué es? Ok, excelente. Entonces, pero es la misma fórmula, Judith. La misma fórmula, lo único que le quité un poquito de harina para sustituirla por el cacao. El cacao, ok, sorpresa. Excelente, excelente. Ok, no está relleno, sino que son dos masas. Perfecto. Muy bien. Ahora, prueba eso. Así como está, pruébalo a ver que tengas ambas masas. El otro no tiene esa sorpresa. Mastica, tómate tu tiempo y vas identificando sabores. ¿Qué fue lo primero que percibí o texturas? Bien. Bueno, el sabor me gusta bastante. Es un sabor, tiene un dejo de dulzor o pero no es totalmente como un pan dulce, por lo menos como lo conocemos aquí en Venezuela. De modo que sí diría que combina muy bien, como dice Judith, con salado o con dulce. Sí se le puede poner un queso y queda muy sabroso, incluso combinado con chocolate. Okay, ¿percibes el sabor del cacao allí? Sí. Sí. No. Es un sabor que no está como de entrada, no es el primer sabor que te sorprende, pero sí se siente luego de masticarlo varias veces, ya aparece allí el sabor. ¿Y qué fue lo primero que, cuál fue ese primer sabor que percibiste? Si le noto la canela, se le nota. Es como un sabor de, ¿cómo decir? No sabría describirlo bien. Es un sabor como de pan dulce, pero no es el pan dulce como tal. Tiene otro saborcito allí, okay. Ok, no te Sí. preocupes, que ahorita vas a seguir probando y ahí vas a identificar mejor. Ok, vamos a toma el otro pequeño, y pícalo por la mitad con el cuchillo, por favor. ¿Se ve bien allí? No, no se ve en la cámara. Pero ahí lo puedes picar y luego lo vas a acercar a la cámara. Ok. Está relleno, porque había uno que fue relleno y otro no. A ese sí está relleno. O sea, hoy es el pan sorpresa. Una sorpresa. Sí. Ok, este también tiene la masa. Ok, allí lo puedo ver. Este es uno de los panes que necesito que le tome foto luego de cuando terminemos la transmisión, pero ya ahí vemos, fíjense allí, déjenme ponerlo aquí ambas cámaras para que ustedes también vean. Los alvéolos medianos, veo abajo que hay presencia de alvéolos también, quiere decir que hubo una buena fermentación. Presiona y suelta una de las mitades. Miren eso. Desde Caracas, Venezuela, señores. Los que están en Venezuela saben el tema de las harinas. Así que lograr panes como esto no es tarea sencilla. Perfecto. Ok, ya ese lo probaste. Vamos ahora. Ok, no, con una de esas mitades comienza a desprender la corteza. Ok, y vas a ir desprendiendo la miga del pan. A ver cómo se mueve eso.
Excelente, excelente. Ok, ahora vas a rebanar el pan grande, el que tienes allí al frente. No, Vale. excelente. Más bien en la tabla para que lo pueda. Sí, puedes ponerlo en la tabla, ruedas el cuchillo, pones la tabla en el centro para verlo mejor. Y vas a Okay. cortar unas dos rebanadas. Okay. Empezando desde el extremo. Sí. Ok, Okay. ahora muéstranos la parte que no has cortado, el trozo más grande. Y vas a hacer lo mismo, presiona, suelta. Excelente. ¿Qué piensan, chicos, los que nos están viendo? ¿Qué piensan de este pan de Judith? Me encanta. Ok, ahora prueba este pan. Okay. ¿Quién dijo, quién comentó esto? Yo, sí. Eres un, yo, sí. John Agostini, ¿ah? Que se está imaginando ese sabor de canela, pasas, buen provecho, Robert, chocolate. Ok, al principio probaste con el toque de chocolate. Ahora nos vas a ir contando la diferencia con esto, que es solo pasas y canela. Mira, esto, claro, ahora se nota mucho mejor la descripción que hacía Judith hace un momento. Yo no lo había probado y de verdad está divino. Se le siente, sí se le sienten mucho todos los sabores de pasa y canela. Y tan así que incluso me da casi la impresión como si fuera canela con manzana. Me trae ese recuerdo. Como si fuera un poco el sabor de un rol de manzana, de canela, perdón. Ok. O sea que capturaste allí, Judith, sabores de otoño, ¿verdad? De estos lados, Sí. ¿verdad? De canela, aunque no tiene manzana, pero da esa sensación. Sí, no, sí se distingue que es de pasas, pero no sé si es porque me gustan mucho los roles de canela. Ok, te Y. trasladó. O sea, este pan con su esencia, su olor, huélelo, huélelo y dime qué percibes. No, es muy aromático, realmente. Sí se le percibe el sabor de canela, es el que más me resalta. Canela es mi olor favorito, así que ya me puedo imaginar ese pancito es un peligro, entonces pues, me voy a comer todo. Ok. Realmente ¿Cuál de está aquí. ellos sentiste más húmedo, el primero o este? Este se le siente más humedad. Más Sí. humedad, perfecto. Judith, ¿tienes alguna otra presentación o oh, vamos a picar la trenza que ella hizo? Okay. Okay. Sí, tengo otra presentación. Está como festiva, vamos a decirlo así. No hay cambio, no hay cambio en cuanto a la formulación, simplemente es en cuanto a la formación del pan. Al Okay. formado, perfecto. Ok, picas ese por la mitad. Perfecto, y vamos a hacer lo mismo, presiona suelta, acércalo a ver. Excelente, Judith, mira esos alvéolos y esa suavidad. El porcentaje de puré de papa que tienes no es bajo, de modo que pienso que no tiene huevos, No. si te preguntan, no tiene huevos, pero miren la suavidad de su pan. Excelente, y ahí veo bien regular esos alvéolos. Gracias, Roberto. Gracias por mostrarnos allí un poco más de. Es una de las trenzas, puedes ponerla así vertical para ver el trenzado como tal, la Claro. figura. ¿Qué les parece? Excelente. Muy bien. Gracias, Roberto. Bueno, de nada.
Ya, y te puedes comer un pedacito más porque hiciste buen trabajo. Ahorita voy. Judith, ¿cómo te sientes? Te vuelves. Emocionada. Realmente muy contenta. Muy contenta con la academia. La verdad es que ha sido un paso muy especial. Realmente, durante este periodo, desde que comenzamos hasta ahorita, la receptividad de ustedes en cuanto a nosotros teníamos dudas, el compañerismo, porque la verdad es que el grupo fue excelente. Janet, ella era la motivación, Silvia y María eran realmente, y David, wow, el sentir de que, bueno, chico venezolano que está allá también tratando de emprender y estaba muy, muy pendiente de todo, y todas esas personas realmente eran la motivación que me hacía seguir, realmente. Y bueno, por supuesto, bueno, Yayita con sus comentarios y su amor a su Talvina, que nos los transmitió, no la puedo hacer con Talvina en este caso, porque, perdón, todavía hay un paso más que dar. Pero realmente la academia es una cosa sumamente especial, perdón, y va más allá de enseñarte a hacer un pan. Va más allá, es el querer que nosotros, digamos, creamos en nosotros mismos y que podamos también surgir y emprender. La parte de emprendimiento es una de las metas que tienen ustedes, de verdad que nosotros al terminar aquí ya estemos preparados para ir con nuestro emprendimiento adelante. Así es, Judith. Y de verdad que siento mucha emoción cuando yo veo panes como estos, ¿verdad? Donde ustedes, tú dijiste, no lo voy a hacer con prefermento, voy a hacerlo con masa madre, y ver esa textura, ¿verdad? Estamos hablando de un pan semidulce, un pan que además, bueno, las compotas, la mantequilla, todo esto son, como yo les digo, son anclas para la fermentación, pero ver esa soltura, cómo esa miga se abre, ¿verdad? Y esa suavidad, y sobre todo con los retos que tú tienes por estar en Venezuela, ¿verdad? Retos de ingredientes, retos de encontrar realmente una buena harina que me pueda proporcionar un buen porcentaje de gluten, todo esto, de verdad que muestra una vez más, Judith, de que es posible, si es posible. Y me encanta ver, me encantaba verte, ¿verdad? Cada martes estabas allí en el trabajo, pero tomabas tu momento para ponerte al día si no pudiste ver la grabación de la sesión. O sea, esa constancia es lo que ha llevado que tú hayas llegado hoy en día a replicar ese pan. Ahora, ¿este pan te sabe como ese pan que tú recuerdas? Sí, realmente sí. Ahorita, que siento aquí ahorita el aroma de estos panes aquí cortados, ese olor a canela y tal, y digo, sí, definitivamente, si lo pude hacer, logré esa meta de recrear ese pan como tal. Excelente. Entonces, pues, esto es tipo la propaganda de MasterCard, ¿verdad? Para todo lo demás existe MasterCard, pero poder hacer esto, poder replicar algo que está aquí, algo que está en la memoria, ¿verdad? Cómo escuchar a Roberto, ¿verdad? Eso a mí me impresiona. Cómo tu memoria es una cosa, tú, Judith, quisiste replicar algo, pero de repente Roberto lo prueba y le recuerda a otras cosas, ¿verdad? Le agrada. Es ese aroma, ¿no? Me recuerda a manzanas, a todo esto. Y eso es la ventaja que tienen ustedes cuando son capaces de crear sus propias fórmulas, de replicar, de modificar, de le pongo, tú supiste cómo modificarlo con el cacao, ¿no? Le resté esto, le puse lo otro, más todo lo que de aquí en adelante vas a crear. Así que, Judith, estamos súper contentos de que hayas llegado a esta meta, que hayas logrado graduarte del programa del Diplomado de Panadería SPC, Emprende con Panadería Creativa, y desde aquí te felicitamos, Roberto. Vamos, ayúdanos, dale un abrazo a Judith. Sí. Y bueno, gracias por todo también de mi parte, que estuve de este otro lado apoyando también.
Y bueno, yo quisiera también agradecer a mi sobrina que ahorita se encuentra en Perú, a Michelle, porque ella fue la que me dijo, Judy, vamos. Ella fue la que al fin dio el empuje para que yo entrara al programa. Ella hubiera querido estar aquí también, hacer ella la prueba, pero ella está afuera. Y nada, le dedico a ella este momento, la verdad es que muy agradecido. Y muy agradecido, como dije antes, a todo el equipo de Academia de Hora de Hornear. La verdad es que ustedes son excelentes. Gracias a Dios, Judith, de verdad. Bueno, qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Michelle. Michelle. Michelle, siempre, todos necesitamos una Michelle en nuestras vidas, ¿verdad? Para que nos empuje, para que nos diga, pues, dale, tú puedes hacerlo, vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero resulta que hoy no ha pasado lo peor, hoy ha pasado lo mejor, ¿verdad? Que es que tú recreaste esto, has cerrado un ciclo, te has retado. Y lo has hecho con éxito, lo has hecho muy bien. Muchas cosas que has aprendido, ¿verdad? Y me gustaría ir cerrando con que tú les contaras a los que están allá escuchando algún punto de crecimiento, algo que tú aprendiste, dijiste, hiciste clic. Puede ser relacionado a un pan, puede ser relacionado, pues, a algún crecimiento personal, algo que hayas aprendido y que quieras compartir. Pero la verdad es que sí, ahí me dio mucha autoconfianza, ¿verdad? De que yo decía, ¿yo cómo voy a hacer un pan? El pan que uno, tú sabes, inventa. Pero la verdad es que cuando yo comencé a hacer panes, cuando las amigas del trabajo me decían, Judy, yo quiero comprar tu pan porque es un pan que está muy bien hecho, eso de verdad que fue para mí como que una emoción y verdad, decirme, sí, verdad que yo puedo y tengo las herramientas que estoy aquí aprendiendo en el programa y estoy haciendo feliz a otra gente, o sea, gente que me ha dicho, Judy, el pan tuyo de sándwich me cae muy bien, no tengo dolores de estómago ahora debido a la forma que tú estás haciendo ese pan, yo no sé dónde lo sacas tú. Y es eso, o sea, de que esto de verdad que te da una herramienta y me hizo sentir de verdad que yo lo podía hacer. Y creo que mucha gente que está pensando por ahí, ¿será que puedo? Sí, den el paso y de verdad, definitivamente van a aprender muchas, muchas cosas en su vida. Excelente, Judith. Me alegra que hayas pasado este momento que seguramente te va a ayudar también en tu experiencia de vida, ¿verdad? Y en cuando venga algún sobrino, alguien por allí, no, yo no puedo, mira, sí puedes, porque a mí me pasó esto, esto y esto, ¿verdad? Excelente. Gracias, Judith. Puedes ya celebrar, puedes relajarte, disfrutar tu pan y contarle a todo el mundo, ponlo en tus redes sociales, este éxito que has tenido hoy, esta victoria que has tenido hoy al crear tu propio pan de canela y pasas, ¿okay? Así que bueno, vamos en unos minutos, vamos a estar nuevamente conectados en vivo con Amarilis, quien nos va a mostrar también su pan de autor. Y bueno, ya estamos cerrando este ciclo un poco de certificaciones y de verdad que estoy sumamente contenta de ver ese producto final, ¿verdad? Y quiero invitarte a ti, si estás buscando justamente lo que ha mencionado Judith, aprender más técnicas, aprender más panes, pero ir más allá de solo seguir la receta, sino convertirte en creador de fórmulas, de panes de autor, y más aún si estás pensando o ya tienes tu emprendimiento, tener la habilidad de poder modificar, recrear de acuerdo a la necesidad del cliente. Te invitamos a que nos contactes, hora de hornear sea @gmail.com. Y solicites una entrevista con nosotros para hablarte de nuestro programa SPC, Emprende con Panadería Creativa, donde nos enfocamos en enseñarte a que te conviertas en creador de fórmulas. Aquí tenemos todo el sistema, las herramientas, el empuje, la comunidad, ¿verdad? Que también los va a motivar y los va a empujar a que lo logren, a que lo terminen. Nos vemos entonces. Gracias, Judith. Gracias, Roberto. Nos vemos en unos minutos con Amarilis. Nos vamos de Venezuela a otro país y vamos con más. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar con nosotros conectados. Yo soy Rocío El Marín, Judith desde Venezuela y nos vemos en la próxima. Gracias, chao.